La Universal Radio, un año más junto a ti. Buenas noches, de vuelta acá a otra emisión de Racing Táctico por la FM GM92.9 de Florencio Varela y a través de la universalradio.com para toda España y el mundo. Leandro, muy buenas noches. Muy buenas noches, Darío, ¿cómo te va? Empezamos. Jueves, nuevamente, 20 horas en Argentina, arrancando una nueva edición de Racing Táctico con muchos temas para hablar. Ya. Pero con algo, un aliciente para todo hincha de Racing que estaba ansioso porque... arranca nuevamente vuelve el campeón el domingo contra Newell's en el Parque Independencia. Vuelve Racing después de un poquito de Receso internacional por la Copa América. Dejémoslo ahí, dejemos ese tema de lado. Pero el domingo pasado tuvimos una previa de lo que viene, disfrutando. Estuvimos en el show que el mismo para el hincha. Estuvimos transmitiendo, gracias a Dios, en vivo para España. Así con es. Mucha alegría. Salió en directo, nos dijeron que allá les encantó, que la gente estaba contenta por escucharlo a través del universalradio.com. Una fiesta única, la verdad, muy linda fiesta. Muy bien organizada. Muy bien, ante todo hay que felicitar al señor Daniel Amoroso, que hoy lo vamos a tener al aire. Así es. Así que nos va a contar un montón de los pormenores y detalles de lo que fue el duelo de campeones. Aquellos que fueron, que fue muchísima gente. La familia. Muchísima gente, muchísima familia, fue una fiesta. Eso sí, frío. Oh. Morda el cilindro, sí, un frío. Terrible la helada que estaba haciendo, ¿eh? Te Pero bueno, siempre vale la pena, Racing ese sacrificio. Pero no, muy lindo, además el equipo, muy cómico, fue un partido... Es que ni era ni soltero contra casado, ya era ni entre, era nada, güey. Era un show. Era la gana de volver a ver a los que nos dieron la alegría en el 2001. Exactamente. Bedoya. Sí. ¿Qué jugador? No, todos estuvieron, gracias a Dios estuvieron todos. Se pudo conseguir el permiso de que esté Adrián Bastía, pese a que fue una semana antes de arrancar el torneo. Chicharano también, jugadores que son de dos planteles que son importantísimos y que bueno, pudieron estar en la fiesta a full. Así es, tenemos muchos temas. Sí, lindos. Sí, lindos. Algunos negativos quizás. Se un cumpleaños hoy. Sí, así justamente es. Justamente hoy, ¿no? 15 años del predio de Tita, organizado por los hinchas de Racing, creado por los hinchas de Racing. Exactamente. En una época flojita que estaba el club. Dura. Que en su momento Otero contó que fue uno también de los que estuvo ayudando en lo que es la parte legal para conceder y los permisos de los terrenos esos. Así es. 15 años del predio de Tita Matiusi, que ahora está espectacular. Sí, hermoso. Y uno ve las imágenes, cómo estaba eso antes, cómo están esos terrenos y cómo está ahora. ¿Qué fue cuando la gente quiere? Puede hacer cosas muy buenas. Tenemos muchos temas más. ¿Qué pasa con Fariña? ¿Qué temita ese? La renovación de Pijú. Sí. Bueno, lo de Pijú fue un golazo. La verdad que muy bien la predisposición de Iván. Sí. Contrato hasta el 2020 y... acomodamiento de contrato, o sea, de sueldo. Sí, también. Bajó expectativas para seguir cuidando lo que es la economía del club. O sea, en ese sentido, muy, pero muy bien lo de Iván. Sí, la verdad que muy bien. La verdad que no hay que decir. Es casi como que va a terminar la carrera ahí, ¿eh? Yo creo que sí. Hasta el 2020. Iván tiene 31, me parece. Por ahí. 30, 31 años, así que es como que... ya. Se va a retirar. Nunca se sabe igual la vuelta del fútbol, ¿no? Pero obvio que no. El contrato ya... ya está hecho hasta el 2020. Alguien que también aporta para Racing es Vietto. Sí.
la venta, sí, la venta del Villarreal Atlético de Madrid en 40 millones de euros. Las tres cuotas que pudo lograr conseguir el presidente Víctor Blanco. España, tres cuotas por 1,5 millones de euros. Exactamente. Linda platita al cambio, ¿eh? Sí. Despedida de un jugador, 6 meses. No se sabe. ¿No se sabe todavía? No se sabe. Está ahí. Aparentemente lo de Castillón, lo que sale en todos los medios es que se puede ir a préstamo con una opción a compra. Para Banfield. Exactamente, al taladro. Pero, Facundo se vaya a Banfield, hagamos una suposición que Facundo se va a Banfield. Que acepte ir por 6 meses. Para no perder el... Supongamos, por venta. Pero igualmente Facundo era que si iba a préstamo, él no quería más de 6 meses porque quería volver a tener una oportunidad en Racing. Y la merece. A mi gusto la merece. Muy sacrificado lo que hace. Sí. No sí, es la posición de él. El tema es este. Si esperan a Fariña, no. 1 millón de pesos los 6 meses de préstamo. Sí. Opción a compra, 14 millones de pesos. Sí. Ahora, aunque se vaya... No sea puede. De las dos maneras, no puede venir el Luigi no puede volver. No. A menos que un jugador se vaya al exterior. Sí. Pero. ¿Quién se iría? Hasta ahora ni nada, ¿eh? Salvo que aparezca alguien, como se corrían rumores hasta hace un rato, de Bou, que pongan nuestro. La platita completa de. ¿Cómo pasó con Centurión? Sí, a último momento. Que pongan toda la plata de la rescisión y no hay forma de decir que no. Sí, que en realidad sería hasta mañana, me parece, el plazo. Creo que sí. Mañana creo que hasta mañana sería el plazo. Sí. Pero bueno, hay que esperar. Sí, a menos que mañana... Mañana le van a venir, le daría otro golazo para Racing. Sí, como hacen muchos a veces clubes que van e inscriben el último día para poder tener cerrado en la semana subsiguiente. Sí. Pero bueno, es un tema. Tenemos nuevo técnico en las inferiores. Sí, ¿no? Gustavo Zapata, al final. Apareció el tapado. Apareció. Todo era Úbeda Capria. Zapata. En los últimos momentos dijo, había uno más, dijo Blanco, y apareció Zapata. ¿De dónde viene Zapata? ¿Se puede decir? ¿Defensa? Defensa estaba. A veces Defensa y Justicia, ¿eh? ¿Sí? Me parece. No sé, no tengo información justa, pero me parece que la gente era del agrado estar atenta, le sacamos hasta el canchero. Sí, era del agrado de Diego. Hasta el canchero le sacamos. Sí. Hasta el canchero ahora está en Racing. El canchero de Defensa y Justicia. Por eso mismo. Sí, no. Viendo el trabajo que hicieron en lo que es el campo de juego de Defensa y Justicia y también el campo de juego de Boca Juniors también. Ahora, no el anterior, ¿eh? El anterior un desastre, pero es la misma persona. Sí, Leonardo Tarrío lo mandaron al predio Tita Matiusi. Exactamente. Se maneja el predio de Defensa y Justicia, lo pidió Coca, todos los gustos. Ya está. Hay que dárselo, ¿no? Obvio que sí. Se los merece. Estamos a 2 puntos. Ahora, la ovación que tuvo el domingo, Diego. ¿Eh? Oh. Y eso que estaba al lado de Mostaza. Mostaza. Pero la ovación que se le dio a Diego, yo particularmente la vi muy enérgica, muy fuerte, muy especial. Y yo creo la de Diego, como habíamos dicho ya anteriormente, ya hizo. Sí. Demasiado. No puedo compararla con la de Milito, obviamente. Milito, pero es otro caso aparte. Estando ahí, como estábamos nosotros ahí en la cancha, nos dimos cuenta que la ovación fue. Milito es otro caso aparte también. Es una idolatría. Sí, bueno, ya lo de Diego. Es una idolatría total. Y volviendo a lo que fue el partido, se dio la gente con los chicos, sí. La 22, los más chiquitos. Sí. Con la remera 22. Sí. Y la gracia de verlo otra vez jugando con sus ex compañeros del 2001. Sí, además viéndolos ahí en lo que son las canchas de handball que están ahí justo abajo de la platea. Así un montón es. De pibitos jugando. Jugando al fútbol. Sí, siempre con lo todo con en familia. Es impresionante. Todo en familia. Yo no he visto ningún tipo de incidente, ni problemas, nada. Nada. No, creo que ni policía había. No. Ni policía no. Había. Porque sea al ingreso si, y al ingreso. Tres, no, tampoco. No, no, una tranquilidad absoluta. O sea, por eso. Va a estar muy bueno para cuando podamos hablar con Daniel, que él nos cuente bien los pormenores del duelo de campeones. Así porque es. La verdad es algo que no se había visto nunca acá. No me quiero olvidar. Sí. No me quiero olvidar del sorteo. Hay un sorteo. Otra vez. La chica que ganó, Isa. Isa Montes. Hoy la vamos a tener al aire. ¿Ah, sí? Sí, costó encontrarla, pero. Hoy la vamos a tener al aire para... La hincha de Racing que ganó... La hincha de Racing ganó las fundas. El segundo programa, creo que fue. El primer segundo programa.
Impresionante. Sí, el segundo programa. El segundo programa fue. Hoy tenemos dos fundas más. La polla cabeza del avión con el cual Racing viajó en la Copa Libertadores. A Venezuela, a Paraguay. Sí. Así que pueden mandar mensaje a Racing Táctico. Así es, a Perú. Sí, a Perú también. Arroba Racing Táctico. Quiero la funda. En Twitter. O en Facebook también pueden mandarlo, ¿no? Por un mensaje en la página de Racing Táctico. Así es. Bárbaro. Tenemos de todo. Y bueno, ansiosos de que arranca por fin el torneo. El torneo. Se hizo esperar, ¿eh? Entra Tito, va Gastón. Y bueno, ahí está el otro temita que pasó en la semana. ¿Pancho? Ahí está el otro temita que pasó en la semana. Contá bien cómo fue eso, a ver el origen, porque eso desencadenó un problema. Un problema que se venía de arrastre. En el cuerpo técnico. Así es. Aparentemente, cuando juegan con Banfield, Acuña sintió una molestia y cuando fue revisado por el médico, Subatlo, sí, no le encontró nada, dijo que era una pequeña molestia. Y Acuña jugó el duelo de campeones. El duelo de campeones. Sí. Terminó mal. Sí, porque fue rápido la salida del huevo. Es más, no fue una de las salidas como la que se notaba que era programada en el show. Lo que tuvimos en el show se notaba cuando se preparaba el cambio, se le hacía una nota a la persona, estaba... Este fue rapidito. Germán Pavlovsky, y lo del huevo Acuña fue una cosa, fue un flash. Así es. Bueno, salió con molestia, bastante molestia, y se descubrió que tiene un desgarro en el isquiotibial derecho. Importante. Va a empezar el campeonato y se te lesiona el jugador. Y se nos va un volante. O sea, jugó lesionado. Hay una falla que acrecentó la decisión y el pedido de Coca de que cambiaran el médico del plantel. Pero esto ya tenía ruido, entonces. Ya venía de antes, sí. Cuerpo ahí, técnico, había un ruido. No estaba contento el cuerpo técnico con el médico del plantel. Muchas de las presiones que hubo tardaron en recuperarse algunas y bueno. Bueno, igualmente está en lo que es la línea de Coca. Coca es un tipo que se nota que está al detalle. Sí. Y él quiere estar en todos los tipos de decisiones. Todo lo que tenga que influenciar al equipo está presente y decide. Y bueno, tiene que ser, obvio. Es, por algo es el director. Es el que se hace cargo, el que se hace cargo de todo. Exactamente. Y bueno, a raíz de la lesión de Acuña para este domingo, hay que ver, porque mañana queda otro día más. Y otro día más mañana. O sea, Ocerro, lo que es Camacho por izquierda, ya está, pero la Ocerro, alternativa por derecho. Ocerro o Gastón Díaz. O el Tito. O el Tito que arranque de entrada. Claro, ahí tenés distintas facetas. Tanto Ocerro por derecha como volante sería ya más de contención, de aguante, de recuperación de pelota. Así es. Gastón ya se sabe, ya lo hemos analizado a Gastón, en su perfil como volante por derecha. Un asistidor bárbaro. Claro, no. Pero el Tito te ofrece una verticalidad, velocidad. Gol. Llegada. Por eso. Hay que ver qué es lo que pasa con la cabeza de Diego. Hay que ver qué sigue para el domingo. Por ahora la formación, supuestamente. ¿Tenés una tentativa? Podría ser Saja, Pichu, Lolo Cabral. La línea de cuatro, claro, clásica. Grimi, Cerro, Gastón Díaz o Tito. Videla Web, Camacho, Bou y Milito. Bien. El tanque va al banco. Hasta ahora. Sí, hasta ahora. Todo es hasta ahora. Todo esto es... Sí, es algo entre líneas de lo que se está viendo en las prácticas. Así porque es. Obviamente Coca recién mañana va a brindar la conferencia de prensa en el estadio. Sí, hubo práctica en espacio reducido, de ataque con defensa, probando las variantes. Sí, hará el famoso que te encanta vos, 3-4-3. Sí. Y es interesante ver lo que está trabajando, que es el ataque en base a la defensa. Eso es una clave muy importante. Por eso Tito dijo que no tendría problema en jugar en ningún puesto, porque sabe que los equipos de Coca, aunque tengan tres, defienden con cuatro, y aunque ataquen todos con dos, sí, atacan con cuatro, todos, con tres. Sí. Nos llama la atención de que se lo vea Grimi pasar en ataque mucho más de lo que se lo ha visto anteriormente. Así es. Que los defensores, los centrales, se paren casi en el medio campo, también reteniendo la subida y siendo los partícipes del primer pase de ataque. Así que no llamaré la atención. Vamos a ver cómo sea el partido chivo para volver. Sí. Partido chivo para volver. Sí. Con Newell, sí. Allá, Parque Independencia. Uh-huh. No es una cancha fácil. No es un estadio de los que... Mira lo que ahora tiene a Heinze. No, perdón. Sí, Heinze. Estaba o... Ay, se me fue el nombre. Se me escapó. No era ¿técnico? Heinze. Sí, Heinze iba a salvar. Se retiró hace poquito. Si alguno quería ayudar, se me escapó.
Bueno, vamos a ver, la verdad que se me escapó. Listo. Ya va a volver. A veces pasa, a veces pasa. Esto es en vivo y en directo. Se me escapó, lo tenía en la mente todo el día y nada, se escapó. ¿Qué hacemos? Vamos al primer bloque y segundo bloque quizás ya tengamos la visita que necesitábamos, que queríamos tener y que tanto veníamos así avisando. Vamos así que una bueno, pausa. Una pausita y ahora volvemos con más Racing Táctico. La música. Thank you.
Bueno, seguimos acá en Racing Táctico. Segundo bloque. Qué linda canción. Sí, te llena, ¿eh? Para ir preparándose, ya que no hay visitantes este fin de semana de Racing, salvo. Obvio. Sí, los neutrales. Los neutrales, que seguro va a haber bien camuflados. Muy camuflados, porque sí, allá bueno, en Rosario está complicado el tema. No me joda. Ahí es difícil allá. Y los que están afuera en España escuchando, que vuelvan a sentir la adrenalina de tener a la Guardia Imperial ahí sonando a todo lo que da, alentando en las buenas y en las malas mucho más, como dice la frase. Pero bueno, volvamos al temita que teníamos antes, la fiesta. Sí, duelo de campeones. Duelo de campeones. Decíamos que fue una fiesta familiar. Nosotros estuvimos relatándolo, pero no había forma de relatarlo. Porque era muy difícil. Era muy difícil, muy amistoso, muy light. Sí, no, porque era un encuentro como que eran dos equipos de amigos. Más parecía una obra de teatro, la gente miraba, lo disfrutaba mirando. Porque era para reírse, porque es más, cuando pita el árbitro en el inicio del partido, el equipo titular, el campeón 2014, se fueron todos abajo. Es verdad, haciéndole arenga para que se vengan. Se pararon todos en línea para ir abajo. Era una como buscando roña al equipo 2001. Vengan a buscarlo, impresionante. Y sobre, del otro lado estaba todavía en funciones Bastía. Ojo que había jugadores como el Chanchi que... El Chanchi se volvió y pedía disculpas. Sí, pero jugaban a full, ¿eh? Sí, algunos le metían, ¿eh? Igual dijeron, más o menos, como que... Campanuelo dijo también, dice, el equipo 2001... jugó a pleno y en el 2014 jugó ni a media máquina. No, se notaba. Nos perdonaron la vida porque... Igualmente es entendible y más que razonable. Obviamente. Era un evento, un show. No vas a gastar. Además, bueno, era algo para la familia racinguista. ¿Tenemos algo de ese día? Sí, hay un par de audios para escuchar primero al rey. No es más el príncipe, el rey. El rey. El rey Milito. Hablando sobre lo que fue la fiesta, lo que es Racing. Ah, hizo una en la conferencia de prensa. Ahí en el medio del campo. Ah. En el medio del campo, cuando terminaba, mientras estaban jugando, viste que fue... Sí, porque en realidad era las notas, mientras estaba el partido, las notas iban saliendo en el audio en el general estadio. Del estadio. Y bueno, era... Te ponías a mirar las pantallas o escuchar las notas mientras estaba el partido jugando. A mí me igualmente. Dio una alegría especial volver a ver a Panchito Maciel. Sí, ¿no? Muy buen jugador. Me dio mucha alegría. Y saludaba feliz a la gente. Sí, no, se veía muchos jugadores del 2001 muy emocionados. Sí, y bueno, ahora también. Sí, más que nada aquellos, como los colombianos que tuvieron que viajar desde allá. Bedoya para estar en la fiesta. Y se me va. Hoy tengo un día bastante complicado. Sí. El feriado. Hoy es feriado acá en Argentina. 9 de julio, día de la independencia. Es un día muy de feriado, de relax. Se me fue el nombre, el colombiano. Pero tenemos ahí el audio para escucharlo, lo que sea Milito. Adelante. Una gran alegría, siempre digo que soy un gran afortunado por haber integrado los dos planteles campeones en los últimos años. Y para mí obviamente es un motivo de orgullo y una gran alegría poder... Voy a compartir con todos mis compañeros, sobre todo con los del 2001, que hacía muchísimo que no nos veíamos. Realmente es una muy linda fiesta. Imagino que esto es una inyección anémica para todo lo que va a venir. Sin duda, hay que mirar para adelante, es lo que quiere este grupo. Estamos bien, con muchas ganas de empezar nuevamente el campeonato. Estamos a solo 2 puntos de la punta, así que la idea es ser competitivos, pelear hasta el final y ojalá que podamos lograr algo más. Ganar es muy difícil, ganar gana uno, pero la idea... Es ser competitivos, pelear los campeonatos y bueno, yo creo que con esa mentalidad los campeonatos se van a lograr con mucha más continuidad. Te pido que recuerdes un momento del 2001 y uno del 2014. El partido con Vélez. Ahí está lo... Concentradísimo igualmente, sí. O sea, más allá que estaba en el medio del show, recién había salido del show, pero el tipo con la cabeza puesta en el torneo. Sí, estaba hablando del torneo, muy serio, no se deja... No baja mucho la guardia, Diego. Se lo vio bien, festejando, saludando al público, pero se sigue manteniendo. Divirtió. Sí, se él está con la cabeza en este fin de semana. Este fin de semana que hay que ganar. Sí. Newell's está de estreno para el partido con Racing. Sí, van a usar una camiseta nueva. Mirá cómo te lo digo. Y cambiaron la marca. También. Sí. No la digamos porque después no vienen a facturar. No, obvio no, la de las tres tiras. Pero bueno... Sí.
Estrena camiseta, jugadores nuevos. Jugadores nuevos, creo que están buscando a uno más ahí que quieren. Sí, traer. Estaban. A Fornica también, quieren traer. Sí. A Fornica. Piris. Fornica está en el Cruz Azul, que sí, decía señor. Que estaba con ganas de pegar. Quieren volver todos ahora. Sí. Newell va a salir con. ¿Jugará Mañi? ¿Muñi todavía? No sé. ¿Saldrá a jugar el domingo? ¿Estrenará? No hay nada dicho hasta que mañana, que es el último día. Hay que ver qué es lo que le, claro, qué es lo que le pasa por la cabeza a Bernardi. Ahora, qué partido también, viéndolo del otro lado. Ah, también, vos. Estará. Porque Bernardi recién agarra esto, quedó como una papa caliente, Newell's con la salida del Tolo. Del Tolo. Chau, Tolo. Así que... Y el Tolo venía en picada en muchos equipos últimamente. La verdad. No quiero nombrar Tolo, ¿no? Pero no. En el equipo en que me da, estuvo. Me da una pena enorme. El equipo que vino el colectivo, me parece. Por lo que pa, se nombraba. Que todo vuelve en la vida, gente, ¿no? Todo vuelve. Tanto tiempo se rieron de nosotros y ahora todo vuelve otra vez. Y peor que lo que pasamos nosotros, me parece. Y esto recién empieza. Recién arranca. Recién arranca. Bueno, ¿qué más? El equipo mañana se queda concentrado. Mañana se queda concentrado. Tenemos mañana va a brindar conferencia de prensa. Sí. Como corresponde, Diego Boca los viernes brinda su conferencia de prensa antes equipo. De viajar. Sabes que no sé si da el equipo, ¿eh? Va a haber un tentativo seguramente en lo que fue la última práctica, pero no sé si se animará a dar el partido. Diego está trabajando mucho con el suspenso. No, aparte de lo que decíamos antes. Es un partido complicado, ¿no? Es que vuelven y juega contra X. Yo le tengo fe igual a contra el plantel, ¿eh? Por la pretemporada que hizo en Pilar. No digo que no vaya, que está perdido. Al contrario, yo creo que Racing gana. Yo lo veo como favorito. Ha puesto en todos lados. Más no va a ser hoy en día, un partido que no va a ser regalado, fácil. Pero no lo veo mal el equipo que busque los medios como para llegar a y medios tiene. Sí, ahora medios hay. Ahora medios hay. Sí. Y que no me vaya a llamar la atención es que si va bien como se plantea el partido, no haya un trío adelante. Y depende de cómo vaya. Yo no por eso te que... digo, no me sorprendería que salga un trío en algún momento del partido. Puede ser. Pues sería buena si ficha para jugar. Bien. Y además que sabemos algo una particularidad de este equipo que lamentablemente para nosotros como los hinchas que los queremos tener en casa, pero el equipo de visitante anda mejor. Sí. El equipo, es que le salen a jugar más también, sí, de visitante. De visitante el equipo tiene más espacio, juega más cómodo. En Racing le tienen demasiado miedo o respeto, como quieran decirlo, sí. Y salen a jugar, a esperar, complicándole. En cambio, pero Racing, lo bueno que puede jugar para de local o de visitante, sabe cómo acoplarlo y cómo poner el partido bien para que dé sus frutos. Yo lo veo. Obvio. Difícil, pero no imposible. Imposible no hay nada. No, más después allá de la última remontada del campeonato pasado que salimos campeones. No, además yo creo que el equipo... De 8 fechas, palo, no lo veo imposible nada. Más allá de los 2 refuerzos que tiene, lo veo plantado, maduro. Y más... Manejando tiempos. Es más, en el partido mismo del domingo, ya se paran de memoria. Porque no creo que haya mucha indicación técnica para ese partido, pero el equipo se para de memoria. Sí. Y ya los ves que... Hasta en, como entre comillas decirlo, un partido en joda, o sea, sí, de divertimiento, se paran igual como si sí se saldrían a jugar. Porque vos veías el equipo del 2001, veías que había un desorden táctico. Después Mostaza en el segundo tiempo plantó una línea de 3 sí en el fondo. Pero el se equipo, arriesgó Mostaza. Se arriesgó, jugó todo Mostaza. Pero el equipo de Coca igualmente está de memoria. No estaba Luli porque estaba en La Plata en un evento. Sí, por eso no estuvo el Mesizo tampoco. Tampoco. No es que no quiso ir. El Mesizo no se había comprometido con otra causa benéfica en La Plata. Sí, conjuntamente con el Luli Agüed. Así que por eso no pudo estar. Por eso Gustavo no estuvo. Y bueno, el otro era Centurión. Que sí, por, ya sabíamos dicho en otros programas, por un tema contractual en Brasil, ni loco lo iban a dejar venir. No. Pero igualmente lo que apuntaba era que más allá de los cambios que hizo el plantel titular, se seguía manejando de memoria con sus posiciones, sí, su forma de juego. Se lo jugar, o sea, al Racing 2014 lo podía relatar. Al 2001 no, porque era difícil, pero el 2014. Vivero, el estado físico, todo. Quería moverlo y sí, le dio las.
Bueno, pero fiesta, se mandó un par de jugadas interesantes. Para ¿eh? Esto y todo tenía un par de toques de calidad, hasta un par de paredes con Milito ahí. Milito lo exigía, lo gritaba. O sea, que ponga orden. Que se esfuerce. Sí, un par de veces quiso gambetear. Vitali también, cuando hace el primer gol. Sí. Se sí, mandó sí, un pique sí, que sí. Yo llego a hacer eso y todavía estoy tirado al costado de la cancha. Bueno, ¿eh? Tenemos. ¿Alguien puede ser? Estamos viendo. Nos están avisando, si sale, ¿no? ¿No? A ver, nos dan la noticia. No sé qué esperemos. Hay que esperar. Seguimos esperando. Ya sea difícil. Ya se tensa la espera. Pero bueno. Tácticamente lo veo muy ordenado el equipo. Para el domingo, la verdad que no tengo nada para apelar más que a la ansiedad de verlo. 4-4-2. Sí, va a salir con el esquema. Yo no creo que va a partir de otra base que no sea esa. Y después seguramente va a estar la modificación. Por lo menos de entrada sale con un 4-4-2. Sí, hasta hoy. El 2014. Mañana. Sí. Y uno no sabe qué puede llegar a pasar. Pero para mí más que seguro que sale el esquema clásico del 2014. Con la variante que estuvo trabajando Coca en Pilar. Que es la que más tengo ganas de ver. Sí. Aparte de entrenando ahí en Pilar. Lo mismo que hicieron el... Ayer y hoy estuvieron haciendo fútbol reducido, que era una de las cosas que hablábamos tres sí, adelante. Exactamente. Es necesario, por decir, si querés plantar un esquema con tres delanteros, al tener menos posición de juego siempre en la me acuerdo, mitad de la cancha. Cada vez que me entero esas cosas, la primera imagen es tu cara, Leandro. Sí, porque ya es. Es lo que venía diciendo, espacio reducido, lo va a probar. Es que es necesario. Al no tener tanto medio campo, no tener los cuatro volantes, al tener tres, necesitas sí o sí jugar más reducido y tener un control de pelota. Al aire ya, ¿eh? Hola. Hola, ¿qué tenemos al aire? 92.9. Buenas Hola. Noches. Hola. Los nervios 92.9. En la casa. Mirá. Hola. Me parece que es la ganadora de la es funda. La ganadora ¿no? de la funda. Hola. Hola, buenas noches. Hola. Hola. Isa Montes. Sí, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Cuántos años tenés, Isa? ¿Cómo? ¿Cuántos años tenés? 34. Ah, bien, tenés joven, vos de más joven. Sí, ¿eh? Parecía de menos. Parecés más chica de vos. Sí, la verdad que sí. Sí, siempre me dicen que parezco más chica. ¿Y de los 34 años cuántos como hincha? Y no, mirá, y ya como 17 años más o menos. Porque me hice marido y mis tres hijos. Bien. Muy bien, tres hijos. Muy bien, Isa. Te estuvimos ubicando para darte la funda de la bolsa cabeza del avión con la que Racing sí, viajó en la pasa Copa Libertadores. Como estaba sin celular, que tenía el celular roto, bueno, después me compré uno nuevo y bueno, y ahí me encontré con el mensaje de ustedes. Bien, bien. ¿Cómo fuiste a festejar cuando fue el 2014, Isa? Fui con mi familia. ¿Fuiste a la cancha? No, yo no voy mucho a la cancha porque de la familia soy la única que no soy socia. Me tengo que hacer todavía. Ah, hay que hacerse socia. Sí. ¿Y pero los socios en la familia sí? Sí, ellos sí van siempre a la cancha. Ah, buenísimo. ¿Qué fuiste al obelisco? Claro, al obelisco, sí. Muy bien, ¿hasta qué hora estuviste? Y no, estuve hasta tarde. ¿Viste a los jugadores? Estuve a las 4 de la mañana y a las 6 de la mañana del otro día me tenía que levantar para ir a trabajar. Como hicimos todos. Y claro, todos sufrimos, sufrimos lo mismo. El hecho de levantarnos los días temprano. Pero no me importaba. Claro, un cansancio divino fue. Claro. Un cansancio divino. Sí, totalmente. ¿Quién es tu ídolo en este equipo? Y a mí me gusta mucho Saja, Milito, Pichut. Bien, Iván. Sí, lo vas a tener por el largo tiempo, Iván, Sí, espero. Firmó hasta el 2020. Sí, renovó hasta el 2020, así lo vas a tener para largo buenísimo. Tiempo. Para largo tiempo. ¿Y alguien de la familia, hay algún hincha chiquito, nuevo? ¿Tenés? Mirá, el más chico mío tiene 11 años. ¿Hincha sí, de está Racing? Por acá. ¿Hincha de Racing? Sí. A ver, pasármelo al aire un cachito. A ver disculpame, no, está en un cumpleaños. El que le sigue es el de 12 años, Matías. ¿El de 12 tenés ahí? Sí, si me aguardás un segundito. Sí, así lo saludamos. Sí, bueno, ahí lo llama mi suegra. Dale. Sí, también mi suegra es hincha de Racing. Muy bien. Pero toda la familia, mi suegro entonces. Era de River. Bueno, siempre hay algo y sí. que descarga en la familia. Claro. ¿Fuiste a la fiesta el domingo? Sí, fui con mi hija.
Fuiste con tu hija sola. Sí. ¿Qué te pareció el duelo de campeones? No, espectacular, me encantó, la verdad que me gustó mucho. Qué bueno. Sí, un video que pasaron, una emoción, la verdad que muy... Los goles del 2001 con los 2014. Sí, la verdad sí. El video de inicio de la fiesta. Sí, no, espectacular, sí, muy, muy emotivo. ¿Pudiste sacarte foto con alguien? No. No, me encantaría, es el sueño que tengo y más también para mi hija que tiene 15 años, porque lo ama a Saja y bueno, algún día me gustaría estar en un entrenamiento y conocer a los jugadores. Sí, sí, me imagino que me sí. Me imagino que sí. El sueño de todo hincha, y me sí, imagino. Sí, seguro. Ahí te paso con Matías. Dale, a ver. Hola. Hola, Matías. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Un gusto para nosotros también, Matías. Sabías que estás saliendo para España, ¿no, Matías? Sí, sí. Ah, estás atento. Sí, estoy contento. ¿Cómo fue que te hiciste hincha, Matías? Porque es difícil, más que nada. Bueno, el último año, Racing, bueno, venimos arrastrando todo. Pero anteriormente, a tu edad, en la escuela, o sea, fue difícil. ¿Cómo fue que te hiciste el hincha? ¿Qué puntapié? Sí, para mí, verlo campeón a Racing fue un sueño. Vivirlo con mi papá. Y sí, tu viejo se habrá llorado la vida, me imagino. Ese día, ¿o no? ¿Me repetí, por favor? Ese día habrá llorado como loco tu viejo. No, sí. Y vos también, ¿no? Abrazarme con él gritando el campeón fue una alegría inmensa. Qué grande, Matías. Che, Matías, tu ídolo del plantel, uno, ¿eh? No como tu hija me tiró todo el plantel, porque yo para mí también son todos los ídolos, pero uno, tirame uno que digas... Sueño con conocer a este. El mío y sí. Milito. El rey. Diego Milito. El rey, ¿no? Sí. ¿Lo viste el domingo? Sí, obvio. ¿Qué estaba cerca en la platea? ¿Dónde estaban? ¿Arriba? No, yo voy a la popular. Bien. ¿A la local? Bien. ¿Del lado local? La popular. ¿Del lado local vas? Sí. Muy bien, ahí está la Guardia Imperial. Sí. ¿Qué ¿Te lugar sabes todas las canciones? ¿Te sabes todas las canciones? Sí, todas. ¿Cantás todo el partido o...? Sí. Bien ahí. Termino fónico casi Muy todos bien. Los partidos. Muy bien. Qué grande Matías, ¿eh? Esa pasión de Matías, ¿eh? De toda la familia. Sí. ¿Qué van a hacer con la funda? ¿Quién se la va a quedar las dos? ¿La van a poner en el auto? ¿La van a guardar? ¿La van a poner en un cuadro? Y vamos a ver, callemos. Una me la quedaré yo y otro a mi papá y a mi mamá. ya se apropió. Ya te apropiaste de una. ¿Tu mamá, ya se enteró tu mamá o se acaba de enterar ahora que una te la vas a quedar vos? Y no sé. Pero ahí tu viejo me parece que una se va a capturar seguramente para la polla cabeza del auto. Sí. Olvídate. Puede ser. Mañana a la tarde te lo estamos llevando. ¿Qué te parece? ¿Vas a estar? Sí. ¿Eh? Listo. Bueno, así la recibo y te la quedas vos. Sí, me la voy a quedar yo. ¿Está tu mamá ahí? ¿Así la despedimos? Sí, ahí está. Ahí te paso. Dale, un abrazo, Matías, y seguí así, ¿eh? Un abrazo. El domingo, ¿cuánto salimos, Matías, con Newell's? ¿Qué? Tirate un dato, a ver, arriesga. ¿Cuánto sale a Racing contra Newell's el domingo? Un 2-0 le ganamos. ¿2-0, bien. 2-0. ¿Goles de quién? Goles de Milito y Agüel. Mirá, Agüel. El Luli. Ah, mirá, Agüel lleva sin hacer un gol en primera. Luli Agüel. Sí, el Luli, señor. Te la jugaste, Matías, Te la jugaste, ¿eh? Sí. Si hace un gol a web, te prometo que te llevo el autógrafo para vos. No te lo conseguimos. Mira, vamos a hacer una promesa al aire. Gracias. Si el domingo el Luli a web moja, te volvemos a llamar el jueves que viene sí. Y te conseguimos el autógrafo del Luli. ¿Qué no, te parece? Gracias. Así que cruzá los dedos. No más se vale que lo haga Pavone, Y vos... no, Pavone me imagino que estará en el banco, pero si entra al tanque... Muy bien, muy informado. Está informado, muy Matías. Bien, Matías ¿eh? Muy bien, Matías. Muy bien. Impresionante. Bueno, acordate, Matías, ya hicimos un compromiso. Sí. El domingo, si el Luli... Sea el momento que sea y sea de la manera que sea. Aunque sea con la... De penal, como sea. Con el codo, con la nuca. Hace un gol, el jueves que viene te volvemos a llamar y te vamos a conseguir el autógrafo de Luli. Muchas gracias. ¿Listo? Dale. Sí, te dejo con mi mamá. Listo, dale, un abrazo, Matías. Un abrazo a ustedes también. Hasta luego. Hasta luego. Sí. Hola, Isa. Sí. Terrible el pibe. Hicimos un negocio con Matías, ¿eh? Ah, sí, sí. Terrible. Debe estar enloquecido. Metí un gol de Agüel. No, él dice. Es el más fanático de los tres. La más grande, como te decía, Melu, la de 15, también. Pero el más chiquito, te comento, va a la cancha únicamente para comer.
Sí, le gusta mucho comer, viste, el pati. El pati. Sí, sí, pero se cuelga mucho él, pero él, Matías, no, es terrible. Sí, nos dijo que termina fónico todos los partidos. Es el típico que le decís algo y nada, te putea, viste, no, no le importa. ¡Qué grande, Matías! ¡Qué grande! Es terrible. ¡Qué grande! Muy bien, sí, Matías. No, no, no le importa nada. Isa. Isa, mañana nos ponemos a la tarde en contacto con vos y por la tarde te estamos llevando las dos fundas de la polla cabeza del avión con el cual Racing viajó por la Copa Libertadores a Venezuela, a Perú y a Paraguay. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Te mandamos un beso, gracias por participar, seguinos por Racing Táctico, por Facebook, muchísimas gracias, saluda bueno, a toda tu no, familia. Gracias a ustedes, la verdad que me encantó muchísimo haber hablado con ustedes. Pero, ¿no? Un bueno, gusto para nosotros. Un gusto para ¿eh? Nosotros. Y un abrazo ahí al racinguista que te hizo hincha de Racing, a tu también. Marido. Ah, ¿cómo bueno, es que te bárbaro. ¿Cómo es que se llama? Marcos Gustavo Montes. Ahí está, Marcos, un abrazo Gustavo. Para Marcos. Debe bueno. ser un racinguista de ley, seguro ese. Bueno, bárbaro. Así que bueno, ya sabemos que si el Lulia Web moja el domingo... Matías... Se liga el autógrafo de Luli, hace una hazaña ah, sería. Ah, bueno, dale, ¿eh? Regio, buenísimo. Ya es el... dijimos que cruce los dedos. Sí. ¿Eh? Así tiene el autógrafo de Luli Agüe. Claro. Bueno, y a ver si después el próximo sorteo es una camiseta. Y bueno, está dale. En miras, nos tiraste, nos está sacando información, ¿eh? Sí, 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 está en miras eso, no tengas ningún problema. No, porque te digo, soy re fanática, pero no, no tengo una camiseta. Ya les vivo pidiendo, regálenme una camiseta. Bueno. No vamos a decir nada por ahora, no te decimos nada, pero te vas a enterar que sí, ya prontamente va a haber una camiseta, eso más que seguro. Bueno, bárbaro. Así que, hincha fanática, tirame una formación, ¿te animás a una formación del domingo? Y... ¿Un 11? A ver. No sé. ¿En el arco? Saja. Sí. Muy bien. Y después, bueno, Milito y... Los de siempre. Sí, sí, los de siempre, sí. ¿Y vos cómo decís que salimos? Y ganamos, sí, por supuesto. ¿Por cuánto? Un 2-0. Igual que tu hijo, igual que Matías. Muy bien, ¿los goles te animás a decirlo también? Y bueno, Bou y Milito. Bárbaro, muy bien. Lo tiró la marchanta, dijo. No gana no, el autógrafo. Que el hijo no gana el autógrafo. Bueno, Isa... Un abrazo enorme mañana y muchísimas gracias. Mañana nos ponemos contacto con vos para llevarte la funda. Bueno, dale. Regio. Bueno, un abrazo. Muchas gracias. Saludos sí, a toda chau, la familia. Aguante Racing. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Impresionante lo de Isa, ¿eh? Qué familia racinguista. Qué Listo. Familia racinguista. ¿Eh? Impresionante. ¿Nos vamos a un corte chiquitito? Chiquitito, chiquitito. Y volvemos rápidamente, con ¿eh? Más Racing táctico. Tercer bloque en Racing último Táctico. Bloque de Racing Táctico en directo. Y último, exactamente, en directo para España, universalradio.com, a través de la FM 92.9, la FM de Florencio Varela. Y cumplimos con lo prometido. Cumplimos al final. Con lo prometido. Buenas Tenemos noches. A esta persona al final. Daniel Amoroso, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, estás? Daniel, muy buenas noches. Gracias por atendernos, Daniel. No, gracias a ustedes. La verdad que no nos podíamos comunicar, pero bueno, ya estamos
conectados al fin. Estamos bien. Sí, la verdad que sí. Difícil, pero no imposible. Sí. Daniel, desde ya te decimos que justamente estamos hablando recién al aire con una hincha, una chica que había ganado un concurso con nosotros, que estuvo en el Duelo de Campeones, y unas felicitaciones enormes, porque sabemos que sos el partícipe generador de lo que fue la fiesta del Duelo de Campeones. Sí, la verdad que estamos todos muy contentos porque yo creo que la fiesta la hicimos todos los hinchas de Racing. Nosotros solamente lo que hicimos fue ejecutar una idea y llevarla adelante, pero creo que todos los hinchas de Racing nos merecíamos esta fiesta. Y lo lindo es acostumbrarse a festejar, digamos. Hoy el equipo deportivamente está andando muy bien, la situación institucional también está muy muy tranquila, y bueno, yo creo que todos estos condimentos hacen que hoy Racing, o todos los racinguistas, podamos estar felices, y como si el otro día, el 5 de julio, pudimos festejar y tener a los dos campeones en el estadio. Sí, eso te digo que nosotros lo que estábamos teniendo en cuenta era como cerrar una palabra, una frase, era un mimo para el hincha. O sea, el club brindó un espacio y un momento que es un mimo para el hincha. O sea, la verdad que ver la cantidad de gente que fue, las familias, ver los nenitos, nenes muy chiquitos en el estadio, pese a la realidad del fútbol que se está viviendo hoy en día, es algo que Racing dio una muestra, o sea, da un origen de que se puede volver a unir lo que era antaño, lo que era la familia, yendo al estadio. Ver ese clima fue hermoso, la verdad que estuvimos ahí nosotros y fue precioso eso. Sí, eso fue un poco el objetivo que nosotros nos trazamos. Tratamos de contener, digamos, y de integrar a toda la familia. Por eso, cuando nosotros planificamos el tema, por ejemplo, de la venta de entradas, dijimos que todos los menores hasta 12 años no pagaban, para que al papá y a la mamá no se le haga, digamos, muy muy difícil poder concurrir con toda la familia. Y eso fue algo que también mucha gente, no solo ustedes los periodistas, sino mucha gente me lo hizo ver. Yo estaba recorriendo las instalaciones cuando estábamos organizando, de un rato antes, sí, y veíamos entrar muchos papás, muchos hinchas de Racing con los nenes, al estadio, y eso la verdad que nos puso muy contentos. Y después, ya cuando ya estaba prácticamente todo lanzado, uno no pudo observar en detalles estas cosas, pero como ustedes también lo remarcaron, mucha gente me dijo que era impresionante ver la cantidad de chicos, sí, en la cancha acompañando a papá, a mamá, y eso era un poco el objetivo, sí, integrar, sí, a toda la familia, que todos podamos disfrutar de esta fiesta. Y una pregunta, Daniel, ¿cómo fue que porque vos fuiste uno de los generadores, ¿cómo fue que se te ocurrió esta idea, o esta idea de tener los dos campeones juntos en un partido, y justamente una semana antes de arrancar el torneo? Y además, como que hasta hay un detalle que yo percibía, lo que es las redes sociales, los hinchas estábamos todos, más allá de lo que era, se estaba viviendo la Copa América o en la selección, era la ansiedad de volver a ver a Racing jugando otra vez, y caer justo con esa ansiedad, con esas ganas, y tener ese mismo para el hincha, de poder seguir con toda la familia, y justamente esto que decís vos, la parte económica de la familia. ¿Cómo fue que se cerró todo esto en la idea tuya de generar el Duelo de Campeones? Mira, la verdad que esto surgió de las propias redes sociales. Nosotros habíamos planificado, yo le hice una propuesta a la comisión directiva dividida por semestres en los 3 años, uh-huh, y nos habíamos propuesto, la verdad, un montón de cosas que gracias a Dios la pudimos cumplir, prácticamente todas: el micro ploteado, estar en la Feria del Libro, participar, sí, por primera vez en el stand de la Feria del Libro, participar por primera vez en una feria de fútbol en Montevideo, Racing también estuvo presente. Sí. Bueno, nos propusimos una serie de trabajos y los cumplimos todos, y nosotros teníamos pendiente la fiesta de los campeones del 2014. Claro. Yo interactúo mucho, ustedes lo saben, todos, sí, sí, lo saben, sí, 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 sí. Yo interactúo mucho y hablo mucho a través de las redes sociales, y a raíz de eso surgió una propuesta de por qué no hacíamos un partido entre los campeones del 2001 y el 2014. La verdad que yo tomé esa idea, la trasladé al departamento de marketing con todo nuestro equipo, con Pablo Ruiz, con Marianito, con Mariano, con Ezequiel, bueno, con todos. Y una vez que más o menos ya la teníamos diagramada, que queríamos hacer algo que sea una fiesta, que tenga, sí, show y demás, ahí se la presentamos a la comisión directiva. La comisión directiva, digamos, acompañó, y después vino un poco lo más complejo, que era ver qué fecha podíamos encontrar, porque la realidad es que lo complejo era
buscar una fecha. Teníamos la Copa América, Racing sí, estaba más participando. Claro, encima se venía la final de la Copa América, encima, sí, obvio, era muy complicado. Era muy complicado, los jugadores estaban de pretemporada, una semana antes estaban de digamos, descansando, y afortunadamente ahí colaboraron todos, tanto el plantel del 2001 como el 2014, y sinceramente esto lo tengo que decir, tal vez pueda resultar un poco peyorativo, pero sí, todos los racinguistas estábamos más preocupados, digamos, o con mucho interés, tanto en la final por el partido de Argentina, pero también con el partido del 5 de julio. Sí, eso, así me lo hacían saber a través sí, de las eso, redes sociales. Sí, sí, eso te doy fe que te digo, esa semana antes del 5 era totalmente todo el mundo estar nervioso porque llegue el duelo de campeones. Yo, mi persona, te lo admito, estaba completamente nervioso. Muchas ansias de ver esa fiesta. Sí, Daniel, tengo una consulta, una pregunta. ¿Cómo consiguieron el permiso de Bastida? Porque justo ya empezaba el campeonato, que lo dejen participar. Porque primero que hablamos con el polaco, hablamos varias veces con él, le contamos a cada uno, digamos, de los integrantes del 2001, de qué se trataba esta fiesta, que esta era una fiesta, justamente como dijeron ustedes, un reconocimiento, un mimo a todos los campeones. Y obviamente que tuvimos el consentimiento enseguida. Lo que hicimos después fue la formalidad, hablar con los integrantes de la comisión directiva de Atlético de Rafaela, de Huracán, de claro, cada uno chichar, de los chichar, donde había jugadores que estaban jugando. Y después, bueno, le mandamos una nota oficialmente. Pero le dijimos que el partido, más que nada, era una excusa circunstancial. Lo importante era la fiesta y que puedan estar todos esos campeones en la cancha. Y la verdad que no tuvimos ningún tipo de problema con nadie. Qué bueno eso, la verdad que lo que estás diciendo es muy bueno en lo que es, tanto por Rafael y por Huracán, poder ceder al jugador, sabiendo que es una fiesta de Racing, la verdad que es muy bueno eso, le hace muy bien al fútbol eso, lo que estás contando vos. Yo creo que sí, muchos colegas, muchos dirigentes me consultaban, digamos, cómo había sido, porque tuvo una repercusión también gráfica espectacular, si tenemos en cuenta que estaba muy reciente, desgraciadamente, haber perdido la final de la Copa América, pero tuvo una repercusión muy importante y muchos colegas me preguntaban un poco cómo se había armado esto, cómo habían ido tantas familias a la cancha, y bueno, les explicamos un poco cómo fue el formato y que el objetivo era justamente que la amplia concurrencia de toda la familia, y una de las cosas que les llamó la atención era que los menores de 12 años no pagaban, y tal vez alguno que tenía 13 también, pero no tuvimos ningún tipo de problema y la idea era que puedan concurrir todos. Qué bueno. Estuvo muy bueno, la verdad, sinceramente, para los que somos hinchas de Racing, lo vimos desde afuera, estuvo muy bueno la organización, fue un momento único, y esperemos que la próxima fiesta sea el Racing de Dura Campeones 2014-2015, Daniel. Vamos a tener que hacer lo que tendremos que hacer es un triangular. El triangular, muy bien. Eso, sí. 2015, tendremos que hacer un triangular, y una de las cosas que también tenemos en carpeta es un reconocimiento para todos los campeones del año 88 de la Supercopa. Sí, señor. Así que tenemos ahí algunas cositas en carpeta como para hacer en el próximo semestre, además de la proyección internacional, muy que bueno, es algo que tenemos pendiente. La última gira que hizo Racing fue allá por el año 1988 y hace mucho. Racing no sale de realmente una gira europea y codeándose con los grandes equipos de fútbol mundial. Así que ese es el próximo objetivo que tenemos en el departamento de marketing. Me tocaste justo en una pregunta que te iba a hacer por lo del 88, me la dijiste ya de una. Y la última pregunta sería, vos como hincha, estar ahora, siendo hincha de toda tu vida, estar dentro del club y ver todos estos cambios, y ver a Racing así, ¿te colma las expectativas con el trabajo que estás haciendo? ¿Cómo te ves vos ahora como Daniel, pero Daniel hincha? No, la verdad que yo siempre dije que es muy difícil hacer cuando es dirigente. Uno tiene que tomar resoluciones y definir cosas con la cabeza y no con el corazón. Claro. Porque justamente uno lo eligen para conducir y para dirigir. Pero me pasó algo muy especial, tanto con la fiesta de los campeones o del duelo de los campeones, como cuando estuve en el Inter hablando con organizando el partido que seguramente lo vamos a hacer, si no será este año, será a principio del año que viene. Pero me pasó algo muy particular, tiene una doble sensación, una como dirigente, poder llevar esto adelante, y la otra como hincha, porque yo, digamos, uno es hincha de la academia, entonces siente esa sensación de alegría, de emoción, de que realmente yo me veía sentado ahí en el campo de entrenamiento del Inter, hablando con Zanetti, después hablando con los directivos del Genoa, tuve una reunión
con la gente del Celtic armando o mirá, tratando de reeditar de vuelta la batalla. La final, sí, la batalla de Montevideo, sí. Y la verdad que me pone muy contento como hincha y como dirigente, así que estas son materias pendientes que la vamos a concretar porque, insisto, Racing necesita y merece tener una gira a nivel internacional y volver a jugar con los grandes equipos de Europa. Absolutamente que sí, Daniel, absolutamente que sí. Desde acá no sabemos ya cómo agradecerte esta pequeñita nota, porque bueno, el tiempo tirano en radio nos corre, y queremos dejar abierto un compromiso de que queremos hacerte una nota más extensa, contándole al hincha, sacándole al hincha tu labor, tu trabajo, y también tu historia también, como persona, como hincha de Racing, con lo que estás contando. Perfecto, no hay ningún tipo de problema, hablamos cuando quieran, para mí es un gusto contarles a ustedes y principalmente a través de ustedes, a todos los oyentes, todas las cosas que estamos haciendo, que tenemos planificado, porque cuando yo estaba del otro lado como hincha me gustaba tener información. Por eso, lo saben y los oyentes también, yo insisto con esto, hablo mucho con todos a través de la red de Twitter, de Instagram y de las redes sociales, porque trato de informar a todos. Y es algo que se siente eso, Que yo no conozco, que no son de mi área, pero enseguida trato de averiguar y responderle a todos. Sí, bueno. La verdad que Daniel, esa postura que tienen ustedes se siente y se nota, y la verdad que se la agradecemos infinitamente. Te lo digo como hincha, sí. Fuera de lo que es la postura como periodista, pero como hincha te lo digo, se siente y se nota ese cambio en la dirigencia de Racing y te da un orgullo como hincha que es una satisfacción enorme, sí, así es. Bueno, perfecto, vamos a seguir en este camino y cualquier cosa, cuando ustedes vean que hay algo que no corresponde, siempre es bueno recibir, digamos, una crítica para mejorar, como yo siempre digo, para mejorar la institución que es Racing, porque los dirigentes pasan y lo que queda es la academia. Así es muy grande y obvio. Está por arriba de todos nosotros. Obvio que sí, Daniel. Muchísimas gracias, Daniel, por este momentito que nos diste. Enorme. Bueno, un saludo para todos los oyentes y estoy a disposición para charlar. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, cumplimos. Costó, pero cumplimos. La gente de la puerta que nos disculpen, esto fue. Sí, ya nos están corriendo para la puerta. Para salir. Pero bueno, queríamos. Quiero decir dos palabras. Bueno, esto. Muchas gracias, Daniel Amoroso. Espero que los hinchas de Racing estén en el exterior y los de acá les haya gustado la nota. Va a ser más extensa la próxima vez. Va a haber una nota extensa. Con más detalles sobre la función de marketing en Racing, a lo que se refiere, a lo que es. Y que hay un proyectito que quizás Racing Táctico salga en vivo por la web con los partidos. Con los partidos. Así que estén atentos para la gente que está en España. Bueno, gente. Saludos para la gente de universalradio.com. Sí, sí. A Alejandro, a Silvina, a Andrea. Un abrazo grande a ellos tres. A la gente de acá de FMGM 92.9 Varela por el espacio. A los chicos de la puerta que ya vienen. Y un beso enorme para Kimei, mi sobrina, que mañana cumple año, que la quiero con todo el alma, y para mi otra sobrina Lucía, que ayer también cumple año. Chas de Racing Fanática, las dos. Un abrazo. Chau. Nos vemos el jueves que viene. Suerte. Estás escuchando Universal Radio, la radio que te acompaña las 24 horas del día. Universal Radio, tu radio.